Hoy te traigo una progresión muy especial porque creo que es muy asequible y muy musical para todos. Se trata de una progresión en si menor, es decir, un si menor, la, sol y fa sostenido 7. Lo que sucede con esta típica progresión de acordes que te puedes encontrar en muchísimos géneros musicales es que es muy asequible para tocar líneas solistas, ¿de acuerdo? Así que si tienes un nivel intermedio, y ahora te daré un tip para nivel principiante, si tienes un nivel intermedio ya sabes que puedes estar con la pentatónica menor de si. Posición 5. Principiante, no te me asustes, que ahora voy contigo. No, perdón, es menor. No hagas el pasito, como he hecho yo. Posición 2. Con que te quedes con estas 5 notas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Posición 3. Y es desde la 5 a la 3. 5, 2, 3. Que me paso. 4, si quieres. Pero yo aquí he tocado un montón de notas así a lo loco. Y no es la idea, no es tocar esto, ¿de acuerdo? Así a lo loco. Se trata de tocar muy musical, ¿de acuerdo? Deja que el acompañamiento entre en tu cuerpo, en tu alma, ¿de acuerdo? Y vas despacio, muy musical. Tan, tan, te, te. ¿Ves? Ten, ten, ten. Pa, posición 2. Tan, 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 tan. Esta es la idea, ¿de acuerdo? Que respire. Toca conmigo. Vamos, toca, ya verás. Además de tocar conmigo, como acabo de hacer, lo que voy a hacer es que al final del vídeo voy a alargar este acompañamiento para que toquemos los dos y además te voy a dejar el acompañamiento en la web para que lo descargues y lo practiques. Porque como te digo, da igual tu nivel, va a quedar muy musical. ¡Claro que sí! Y también queda muy musical y muy chachi que aprendas a tocar la guitarra con nosotros, con Ignacio y conmigo, con nuestros cursos online y descargables en nuestra web de todo tipo, desde principiante, intermedio, blues, teoría, etc. Echarles un vistazo. ¡Claro que sí!
Si eres un guitarrista principiante o llevas muy poquito con la guitarra, del tipo que sea, hago hincapié, quiero que te quedes con el siguiente patrón de cuatro notas. A lo sumo cinco, pero bueno, cuatro notas. Si estamos aquí en el traste 7, como punto de referencia, esa es nuestra nota de si, porque vamos a tocar la penta menor de si, y tienes aquí la posición universal de la penta, quédate con las cuerdas del medio, con el traste 7-9, 7-9, ¿de acuerdo? Y fíjate que la digitación siempre va a ser con el dedo 1, dedo 3, dedo 1, dedo 3. Y el dedo 3 va a estar pisando la nota de si, ¿de acuerdo? Es decir, nota de si en la cuarta cuerda, 7-9. Y repites el patrón en la cuerda abajo, 7-9. Ya está. Quédate soleando con estas cuatro notas. 1, 2, 3, 4 notas. Pero la nota importante es esta. ¿Ves? Este tarareo tan chungo es lo que estaba en mi cabeza. En mi cabeza suena afinado, ¿de acuerdo? Bien, este patrón de cuatro notas, lo mismo, te lo llevas aquí. 5, 7, 5, 7 en trastes, ¿de acuerdo? En las cuerdas de arriba, sexta cuerda, 5, 7, cuarta cuerda, 7, 9 en trastes, ¿de acuerdo? 5, 7, 5, 7. Creo que lo he dicho bien. ¿De acuerdo? 5, 7, 5, 7. Es lo mismo que 7, 9, 7, 9. Ya lo que vas a conseguir, lo que pretendo, es que consigas desplazarte con la penta menor y así no te aburras, ¿de acuerdo? Con esas cuatro notas de manera diagonal, que es como una forma muy profesional, ¿de acuerdo? Como los guitarristas que van así. ¡Pam! De esta manera, ¿de acuerdo? Así que 5, 7, 5, 7. Si quieres, para irte a la 1, puedes hacer un slide y vuelves al patrón. Y para descender, lo mismo. ¿De acuerdo? Dos patrones más. Estábamos aquí. Quiero que te vayas al traste 11. Que va a ser nuestro paso. Fíjate que estoy pisando con el dedo 3 el traste 11, pero con el dedo índice el traste 10, ¿vale? Porque ahí volvemos a tener la nota de si, nuestra raíz, ¿de acuerdo? Nuestra tonalidad. 10, 12, 10, 12. Si ya soleas con la progresión, que ahora voy a tocar al final, y ya también tienes descargable el acompañamiento, fíjate que con estas... Esas notitas ya son geniales, esas cuatro notas. Y ya por último, si te quieres liar, bueno, a una posición 3, aunque con esto suficiente, es por si alguno se quiere lanzar a la piscina. Si estoy pisando, estamos pisando siempre con el dedo 3 la raíz, fíjate, pi, 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 ¿de acuerdo? Solo que en la posición 3, que es el traste 12, pisamos con el índice. En lugar con el dedo 3, índice. Pero esto ya es posición 3, que serían en trastes 12, 15 y abajo 12, 14. 14, 12, 15, 12. ¿Vale? Y con eso, suficiente. Solés de una forma muy sencilla, pero muy musical. Las notas tienen peso, ¿de acuerdo? Ahí está, y respira, ¿no? ¿Has visto? Solo utilizando esas cuatro notas, ahí no lo he podido evitar. ¿Qué ha sucedido?
Que ya el último paso, pero ya está también para intermedio, para nivel intermedio, es aterrizar en notas del acorde, ¿de acuerdo? Porque ¿cuál es el acorde? ¿De acuerdo? El primero es este. Nota, en alguna nota de este acorde. Y cuando llegue por aquí, en alguna nota de este acorde, del La. Y cuando vaya por aquí, alguna nota de este acorde. Y cuando vaya por aquí, alguna nota de este acorde, por ejemplo. El Si. La nota de Si. Ahora, a ese Mi, que es la quinta de La. O a este Re, que es la quinta de Sol. O la séptima de ese Fa sostenido, de este Penta. ¿Ves? No siempre. La quinta de Sol. Y ahí un arpegio muy claro de ese Fa sostenido. Vamos, toca conmigo. Yo te hago el acompañamiento. Venga. 1, 2, 3 y... Thank you.